Hay siete razones básicas por las que, ya no digamos Estados Unidos, el nuevo orden mundial quiere atacar Siria. Hay un gráfico que está distribuyéndose mucho a través de Facebook. Nosotros también lo hemos copiado en nuestro sitio en Facebook, Proyecto Segunda República, que muy claramente expresa las siete razones por las cuales el nuevo orden mundial quiere atacar Siria. Y la número uno, la que es acá la madre del borrego, follow the money siempre, en Siria no existe un banco central Rothschild. Como tampoco existía en Irak, como tampoco existía en Libia y como tampoco existe en Irán. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Acá sí existe un banco central Rothschild, obviamente. Si uno entra a la página web del Banco Central de la República Argentina y se fija en la parte historia, y claramente dicen que el Banco Central de la República Argentina fue fundado a imagen y semejanza del Banco de Inglaterra. Así es. Y muchos directores del Banco Central argentino antes han pasado por el Banco de Inglaterra, como ser, por ejemplo, Mario Blecher, que fue uno de los 20 últimos. segundos de historia. El Banco Central de la República Argentina fue fundado en 1935. Mandaron a un alemán, un técnico alemán que se llamaba Otto Niemeyer, y justamente era una de las condiciones del tratado oprobioso Roca-Runciman del año 33, donde Argentina directamente se bajó los pantalones ante Inglaterra. La primera década infame fue esa. Ahí salió ese Banco Central monstruoso que tenemos hoy, que lo fue siempre, salvo una década que fue cuando Juan Perón lo nacionalizó como corresponde. Bien, en ese sentido podemos quedarnos tranquilos porque las fuerzas del nuevo orden mundial no nos van a invadir para imponernos un banco central Ya lo manejado tenemos. por los Rothschild. El punto número dos, que también nosotros podemos quedarnos tranquilos porque no nos van a invadir por esto, Siria no tiene deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Banco Mundial, ni con nadie más. Ni la necesita, porque los sirios se dieron cuenta que no es que no la tienen porque son caprichosos, porque no la necesitan, porque justamente un Estado soberano no tiene por qué tener deuda con ningún banco. Bueno, no nos va a pasar a nosotros de que nos vengan a Hasta ahora van invadir dos que nos van por calmando, no ¿eh? tener deuda. Sigamos. Exacto. Número 3. Tampoco nos va a pasar a nosotros. Siria ha prohibido los alimentos transgénicos y el cultivo e importación de los mismos. O sea que es un país que protege su suelo y protege la salud de sus Acá habitantes. pusimos transgénicos hasta el último centímetro cuadrado de la tierra arable O argentina. sea, no nos van a venir La a soja invadir transgénica. para imponernos soja Hasta ahora transgénica. vamos bien, ¿eh? Tres. Exactamente. Cuatro, la población siria está bien informada y discute con frecuencia el establecimiento del nuevo orden mundial. Acá vamos perfectamente bien. Acá no Acá es no se ni el entretienen en gobierno, clarinación ni con el la gobierno, payasada, claro, ni el o gobierno, ni la oposición. 678, o todos los jóvenes acá hablando mal de clarinación, tildándolos de la corpo Pero mediática. no tienen la más Qué remota idea palabra, cómo la corpo funciona. mediática. ¿Cómo le dan ahora a los jóvenes cada ese Sí, tema? La sí, sí. corpo mediática. Y nos hacen creer que Clarín tiene el monopolio de la información de los medios, cosa que es mentira, falso eso. Ojalá lo tuviera porque por lo menos escucharíamos una sola pavada, pero no, escuchamos una sinfonía de pavadas tanto de un lado como del otro. Entonces, con este lavaje mental total del gobierno, falsa oposición y los multimedios, no nos van a invadir como así. Sigamos, vamos bien. Respecto a este punto 4, la población siria está bien informada y discute con frecuencia el establecimiento del nuevo orden mundial. Este gráfico que se publicó en internet surge a partir de un video que ya se convirtió en viral, que está circulando en internet y que también está publicado en nuestro sitio de Facebook, que lo hizo una chica siriana, una joven de no más de 20 años, muy bonita de por cierto, en donde explica claramente estos puntos, ella. O sea, mirá el grado de involucramiento que tiene la juventud en Siria con respecto a la realidad de su país y el grado de despertar que tienen, ¿no? El punto 5, y este es el punto clave por el cual los chicos texanos quieren invadir Siria, es que tiene grandes reservas de hidrocarburos. Obvio. Nosotros también, y por eso Ya las entregamos.
Claro, Siria las repatrió, igual que Gaddafi, que también las quería, que el producto de la venta del petróleo libio fuera, quedara para los libios en una parte mayoritaria, y por eso terminó como terminó, y quieren hacer exactamente lo mismo con Libia. Con nosotros no, Enrique, porque nosotros lo entregamos, se lo regalamos a Repsol, que era British Petroleum. Ahora lo hicimos toda la laca de que lo nacionalizamos, ¿para qué? Para regalárselo a Chevron. Interrumpo este punto para leer lo que está pasando hoy en Libia. Según publica el 2 de septiembre Reuters, dice: Libia importa combustible para mantener centrales eléctricas funcionando. O sea que prácticamente en Libia, que era un país que rebosaba de petróleo, exportador hasta que Estados neto. Unidos se le ocurrió invadirlo, porque por estos puntos que estamos diciendo que también Libia los cumplía, ahora tienen que importar petróleo. Hoy son dependientes de importar petróleo afuera, flotando en petróleo. Increíble. A ver, no tienen agua para beber en Libia, pero tienen petróleo para tomar y hoy tienen que importarlo. ¿Y de dónde lo importarán? ¿De Arabia Saudita? ¿Quién se lo venderá? Chevron, los amigos de Cristina. Chevron, Repsol, obvio. Bien, el punto 6. Siria se opone al sionismo y al criminal apartheid israelí. Y bueno, esto ya lo venimos diciendo, el análisis que pretendemos hacer acá es que la geopolítica estadounidense siempre va a actuar de acuerdo a los dictámenes y en favor del sionismo y del Estado de Israel, así sea en contra del propio pueblo estadounidense, como esto lo dejó muy en claro un informe de la Universidad de Harvard. Así es. Porque esto no lo dice Adrián Salvucci, esto lo dice un informe de la Universidad de Harvard. Interesante, y perdóname que seamos repetitivos en ese sentido, porque es un libro muy bien documentado de quien fuera el rector de la Facultad de Ciencia Política de Harvard, el señor Stephen Walt, y quien fuera el jefe de la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, la Universidad Rockefeller. No solo que han tenido un enorme apoyo estos dos académicos, sino que también entre los que lo apoyaron está el expresidente Jimmy Carter, que él dijo, yo sufrí el lobby israelí y sé, de Menachem Begin cuando él fue presidente, y sé la forma como distorsiona la política exterior norteamericana. Y estos dos académicos dicen, es tan grande la influencia sionista en los bancos, en los medios, sobre los políticos, incluso sobre los militares y desde luego en la política, que han logrado torcer la política exterior norteamericana para que priorice el interés nacional del Estado de Israel por encima del interés nacional de Estados Unidos. Y acá, en medida menor, porque no necesitan que nosotros, acá nadie defienda el interés nacional argentino, sin embargo nos han zarandeado de un lado para el otro, como el caso, los dos terribles atentados terroristas que sufrimos acá, en la Embajada de Israel en 1992, y en la Amia Daya en 1994, que fueron, especialmente el segundo, un típico caso de bandera falsa que fue parte de las luchas intestinas dentro de Israel y que probablemente fue perpetrado por los propios servicios secretos israelíes como parte de esa lucha entre ellos para sacárselo de encima al primer ministro, muy bueno de por cierto de Israel en aquellos años, que era Yitzhak Rabin. ¿Y cómo terminó Yitzhak Rabin, que quería hacer la paz con los palestinos? Asesinado en la vía pública. ¿Por un neonazi? No. ¿Por un palestino fanático musulmán? Tampoco. ¿Por uno de los militantes de la ultraderecha racista sionista israelí en el movimiento de los ocupas, los ocupantes ilegales de tierras palestinas que incluso incumplen las propias leyes de Israel haciendo asentamientos donde no corresponden? Bueno, y el último punto de esta serie de siete es que Siria es la última nación laica del Medio Oriente. Y si verdaderamente lo que pretenden hacer estas fuerzas ocultas que manejan al mundo desde las sombras es llevar adelante los planes que ya tienen más de 100 años y que se los reveló Albert Pike a Giuseppe Mazzini en una carta allá a fines del siglo XIX, la conspiración masónica. Exactamente. Sí. Hablan de que la Tercera Guerra Mundial va a ser un choque entre religiones musulmanas y judías. Para que eso se logre, necesitamos que en todos los países haya fanáticos musulmanes al poder de un lado y fanáticos judíos del otro. Enrique, como Arabia Saudita, que es el principal aliado de Estados Unidos, pero es un gobierno absolutamente autoritario por estas razones religiosas que estás mencionando, una mujer puede manejar con el cabello descubierto por Siria,
por Irak de Saddam Hussein, por Libia. Sin embargo, no puede manejar, ninguna mujer puede manejar en la vida pública en Arabia Saudita, que fue un problema que tuvieron los norteamericanos y siguen teniendo con las oficiales de las Fuerzas Armadas norteamericanas que están estacionadas en Arabia Saudita, pero no pueden salir a manejar. ¿Por qué? Porque está prohibido. No solo eso, en la ciudad de Riad, por la calle, andan los guardianes de la religión, que son una especie de policías, como podrían ser acá los de la metropolitana de Macri, que andan con unas varillas largas y le pegan a todo aquel que vean incumpliendo preceptos religiosos. Si es una mujer que anda con la cabeza descubierta, le pegan con esa varilla y eso es legal. Pero como son aliados de Estados Unidos, son demócratas. Respetan los derechos humanos, obviamente, y respetan los derechos de las mujeres. ¿Cómo van a invadir Arabia Saudita por violar los derechos humanos de las mujeres? No, hay que invadir Siria porque están armando toda una comedia en la cual supuestamente gasean a su propia población, y todo esto ha sido armado y ya fue demostrado en las fotos que mostraron con series de cadáveres interminables, surgieron de cuando fue la primera guerra del Golfo, la invasión, la primera invasión de Estados Unidos a Irak. Lo único que hoy Estados Unidos no puede enfrentar es precisamente tener que responder la pregunta de Putin. Señor Obama, premio Nobel de la Paz, si tiene pruebas de que esta terrible matanza, de la cual se conoció el 21 de agosto pasado, la hizo el gobierno de Bashar al-Assad, traiga las pruebas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual son miembros Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China, y si las pruebas son convincentes, como usted dice que son, tan convincentes que está a punto de atacar a Siria, y seguramente el Consejo de Seguridad va a tomar una decisión unánime para castigar a Siria como corresponde. Pero si no tiene esas pruebas, ¿de qué estamos hablando? Y menos mal que ya estamos en septiembre, porque durante agosto quien presidía ese Consejo de Seguridad éramos nosotros. Así es. Por suerte ya no nos toca esa responsabilidad. Adrián, gracias. Bien. Ya se nos acabó el tiempo. Espero que este programa les haya gustado.